Deportes, ella es la que más sabe. En Buenas Noches, Raquel Infante, con Paquete Enteres. Era de comenzar una temporada. No, es que no es mi vida. Después de lo que logramos el año pasado, comenzar así. De verdad que Dios es increíble y muy contento con este acontecimiento. No lo había vivido, inaugurar después. Estos son los toros. Este equipo especial se ha trabajado. Yo le había comentado a mis jugadores de posición, a mis bateadores, que el picheo nos iba a tratar de guiar los primeros juegos. El picheo se había visto bien en los juegos de exhibición. Los muchachos, yo le había comentado, que habíamos compartido, que habían venido muy bien y hoy lanzaron strike, comenzaron por Germán y los demás muchachos agresivos. Y de verdad que muy contento, muy contento en realidad. Los muchachos han venido en buena condición. Muy espectacular. Quería tratar de tirar más 60 picheos, 70 picheos. Nosotros nos quedamos en 55. Buen trabajo, competidor. Igual, él nos había comentado que él estaba en una buena condición para lanzar el primer partido. Y nosotros no dudamos en darle la bola. Sabíamos que tenían otros elementos como Pablo Espino, como el caso de Valdés, que se merecían. Pero él la pidió y lució bien, y el relevo ya ustedes vieron cómo lució. Confianza, ellos están desde el primer día. En caso de Mejía, nosotros, él vino con mucho mejor que el año pasado. Él está trabajando en una serie de ser más consistente en la zona de strike y consistente con su picheo rompiente, que eso fue lo que hizo hoy. Y muy contento por él, porque es uno de estos jugadores que yo estimo mucho. También hay que darle crédito al picheo del Licey, que lanzaron muy bien, buenos brazos de ese lado. Pero nosotros vamos a seguir mejorando, tenemos un line-up muy balanceado y me gusta lo que yo vi en la noche de hoy. Aquí el listado de los no-hitters en la historia del béisbol de la República Dominicana. Diomedes Olivo lo hizo en 1954, Stan Williams lo hizo en 1959, Larry Gowell, Santos Alcala lo hizo en el año 1974, Hipólito Pichardo, Carlos Maldonado, Águedo Vázquez lo hicieron en el año 1990, Dennis Springer lo hizo en 1991, Miguel Batista, Luis Andújar lo hicieron en el año 1999, Irving Santana, Marte y Mármol lo hicieron en el 2008, John Leicester, Ramón García, Fernando Rodney y Armando Rodríguez lo hicieron en el 2014. 5 han sido los no-hitters combinados, 3 de los Tigres, 3 de los Escogido, 1 de los Gigantes y 1 de los Toros. Los Gigantes del Cibao informaron la contratación de René Francisco como asesor especial de operaciones de béisbol para la actual temporada que inició el pasado día 15. Francisco es un alto ejecutivo de la organización de los Reales de Kansas City, donde ha estado por más de 12 años. René es gratamente recordado por la fanaticada de los Gigantes del Cibao, especialmente por haber sido el gerente campeón en la temporada 2014-2015. Francisco es un profesional con amplia experiencia como scout en varios equipos de grandes ligas. En la actualidad se desempeña como vicepresidente y asistente del gerente general, encargado de operaciones internacionales de los Reales de Kansas. Francisco ha estado por más de 10 temporadas en la organización de Kansas City y en 1993 es contratado por los Bravos de Atlanta como scout internacional.